personaje. Sí, a ver, no, eso era. Pero me acordé a última hora y no encontré nada que ponerme, entonces una capucha y una lente lo encontré lo más fácil. Es que una naranja. Es que tengo una naranja. ¿Por qué no me voy a poner el gorro? Entonces dije, ya. Por el padrino, ¿no? Las naranjas por el padrino. No, bueno, porque a mi hija le gustan las naranjas. Se queda noche. Sí, Dale, compita. Oye, Mayer, estufa, weón. Coche tu madre. Tengo un problema de identificación de. No sé qué me pasa. No sé si es caña, frío, trabajo 2 semanas. Bueno, es que anoche me quedé en el grabando con Panejito. Ah, ya está bien. Hay que ser amable con la gente de alrededor. Oye. Y a veces me hace un frío, weón, y no sé si tengo caña, sueño tengo, pero no sé si es caña, acidez, una mezcla de weón. Pero te quita el ánimo, te quita material de conversación para ti, ¿no? ¿Qué es el tema del día o crees que te afecta? Pero yo soy un profesional, yo... Excelente, po. Un verdadero hijo de la chingana. Sí, pues, ¿te acordás de tres buenos, no? ¿Cómo trabajaban? Sí, ah, no, de hecho, no me acuerdo. Eso lo dije. No me acuerdo. ¿No te acordás? No, pero está bien. Oh, sí. A mí me gustaban. Voy a sacar los lentes, sí, porque voy a ver. Yo los voy a dejar un ratito. Esperamos sacárnoslo, yo me los pongo, después tú los sacas y hacemos como un juego. Entonces después la gente hace teorías conspirativas en YouTube. Sí, toda una teoría hoy día. Oye, ya, pues, antes de oye, explicar, dime qué voy a decir. Ah, no, que si hiciste la tarea y vi, uno dice la tarea, pero decidimos hace poquito nomás. ¿Si viste alguna película Tarantino, hecho mío? Sí, pues, vi Bastardo, la que habíamos quedado, pues, Bastardo sin gloria. Ya, igual yo en realidad había dicho que era Tarantino como general, pues, pero si querís centrarte en Bastardo sin gloria, también... No, es que yo he visto películas de Tarantino. Si lo cacho, pillaco, si ubico el loco. Lo que pasa es que yo creo que el sentido de este streaming es que para la gente que ve películas, sabe, está claro que los voy a spoilear, me importa un pico esa cuestión. Puta, deberíamos avisarle antes, ¿eh? Pero la idea es que todo el mundo sepa que estamos hablando de películas que todo el mundo vio y que uno asume que ya vio. Entonces, si no, no vamos a guardar nada en ese sentido. Sí, el rollo es que nosotros, es como lo que pasa es que, por ejemplo, hay cachai cuando de repente tú, cachai, hablas con un loco, veis YouTube, un weón, y te explica la película, y tú dices, ¿cómo podría verlo? Ya, a mí esa weón me pasa. Ese es como yo creo que el fin de que debería ser hijo de la chingana late día domingo este fin, ¿cachai? Ya. Si quieres, pues weón, si no, pasamos de la vez que hacemos. Bueno, no sé, ¿no? Pues en realidad, comencemos de Bastardo sin gloria en un principio, y si se extiende a Tarantino en general, y tocando todas las películas, ¿no? Si a esta altura de la vida, ya todo el mundo, todas las películas de Tarantino deben estar dando vueltas por ahí, ya todo el mundo las vio, yo creo. Sí, yo antes quería comenzar comentando el frío. Ya, el frío. El frío, como en la película los ocho más odiados de Tarantino. Después si pues salieron la versión de Mina, ¿viste? ¿Es verdad? ¿Fue así o no? No cachaba, pero no me sorprendería porque sale de todo. Hollywood es re bueno para aprovechar y mezclar esa wea, así que si sale una película que es Los Indestructibles de Sylvester Stallone con todos los actores, después salió otra de Mujeres Indestructibles con locas así como de acción de los años 90.
Tarantino, deja ver si las 8. Creo haber escuchado sobre. No, este frío loco está brígido. Este frío te cagáis y te hay una semana. Pero que, es como que estuviera sorprendido el frío de Santiago. Como, es que así, igual no estuve todavía en la casa viviendo, no, al lado de la No, ¿sabes super. lo que pasa? A ver, cuando trabajé, me gusta recordar esto porque este es como la parte de la hijo de la chingana motivacional. Como que si tú eres constante, puedes lograr las cosas que tú quieres. Y la vida igual te va a dar palos. Bueno, no lo. No, weón, cuando me tocó pandemia, weón, me cagué de frío, weón. Hay cachas de regla de cuando salen unos buenos pescando en el sur y parece Tabol, creo. Y el loco y el viejo dice: acá hemos El frío. sufrido los fríos más. Ni hasta el diablo ha tenido tanto frío. Puta, yo así me sentía, weón. La diferencia es que Sí. ahora no es tan necesario cagarse frío, pero lo que me llama la atención es que como. O sea, yo antes, o sea, madre, yo me resfrié, weón. Con zapatillas y toda la weá, así porque la weá era ese local culiado de súper helado. Dos veces, pal pico, una semana, tirado. Y ahora el rollo es que mi hija está con tos, pues, weón. Se pegó la tos, weón, los cabros chicos se pegan cubitos, jardines, no sé qué weón, los jardines, weón. Y es muy usual de jardín, weón, salir con cubitos. ¿Salí con qué? Con cubitos. Ah, salí con Weón. COVID. La loca que me está enseñando cocina, weón, de COVID tenía el otro. Me dijo, oye, ¿sabes que mi hijo tiene COVID? Vamos a aplazar la clase. Mi hija ya tuvo COVID. El rollo es que yo me bajé el auto, loco, y hace un frío de mierda, weón. Entonces, esta semana hizo calor. Mira, para la gente que sale de la casa, hace calor y hace frío, y el frío está maricón. Si no te abrigáis, te resfriáis. Por eso yo te preguntaba si fuiste a jugar a la pelota, como tú juegas la pelota, ¿no? Ah, no, lo cambié por los martes, pero bueno, también hace frío. Pero también para contextualizar, son como los primeros fríos brígidos del año, po, son los primeros fríos brígidos del año, como que hay que acostumbrarse, ¿no? Po, ya poner la estufita, ¿cachai? Yo apagué la estufa, estaba mareado. Yo como que me siento mejor sin estufa. ¿En Como que me serio estufa? acostumbré, soy como un buen estoico. Por eso tenéis frío, por eso pasáis frío, porque no tenéis estufa al lado, ¿qué te pasa? En un invierno santiaguino. Soy como un buen estoico, me carga la comunidad. Ya mira, oye, ya que no resultó la conversatoria contigo, oye, me comentaron que la Católica le volaba la raja, weón. Yo no sé mucho fútbol. ¿Cómo anduvo eso? A la gente de la Católica. Sí, perdió 4-0, pero estaba súper desconectado del fútbol nacional hace rato. Lo único que sigo con Colo-Colo ahora que están los Libertadores y la selección chilena, A pero. mí. Ah, no, y que quedar fuera del mundial con la selección chilena, como que, claro, pues, dejé el fútbol un ratito, así como. No estoy cachando muy bien qué está pasando. No sé, el Colo-Colo, en qué puesto está, no cacho, no Yo estoy antes igual muy. cachaba, ahora yo ya me perdí. Y yo siento que más encima la dirigencia es como creo que más corrupta que. Ah, bueno, siempre ha sido corrupto, pero está la tela esa weá. Por eso, weón, no tenemos fútbol penca y no vamos a ningún lado. Se cagan con los técnicos. Yo escuché en la tele, lo poco que escuché, dijeron: no, plata para técnico clase mundial, no, y vamos a contratar a este weón que barre el weón del kiosco. Sabe el fútbol, así que lo vamos a contar con un rato. Sé como la tónica del tema. ¿De la NFP, Eso. sí tú? ¿De la NFP? Sí, weón, bueno, aburrir, sí, en toda la vida con los mismos. Ay, cagones, los weones, weón, se cagan. Esa mentalidad culiada me carga, weón. Me carga, yo Puta. creo que por eso. Sí, no. Sí, pues que está como que el deporte, como que se roban siempre la plata del deporte, pues es como ha sido el clásico de los años 70, 80. No sé por qué en realidad, ¿eh? Una constante, pero siempre en el deporte, en todo, se roba mucha plata. De manera muy Mira, fácil. cacha el nexo que voy a hacer. Dale. ¿Cachai?
cuando Mike Nichols, un hombre igual cuestionable, trajo a Bielsa. O sea, yo no cachaba a Bielsa. Pero Mike Nichols no es tan cuestionable, ¿eh? Es como medio anticorrupción el weón. O sea, Mike Nichols quería pagarle a todos los weones. Mike Nichols estaban cagando dentro de las weas que hizo porque se los pasaba por la raja y porque quería dividir la plata del fútbol del deporte de forma igual. Claro. Y se colocó la U y no le gustó esa wea, pues la Católica. No, dentro de varias cosas también, pues, pues. No, pues el nexo que te voy a hacer es que, ¿cachai? Que yo estaba viendo... puta, es que yo siento que... ¿Cómo se llama este el director de Jurassic Park? ¿Qué te lo conocí? Se me fue el nombre. ¿Spielberg? Sí. Spielberg, yeah. ¿Cachai? Que Jurassic Park tenía tres tipos de tecnología. Estaba lo animatronic, estaba la computación, estaba otra web. Ya. Yeah. El loco... ¿Cachai que loco dijo, ¿sabes que estaba haciendo otra película porque había una weá que no le funcaba? Tenía un problema con los monos, no sabía cómo hacerlo. Entonces no le tincaba. Están los monos chicos, el animatronic, que ya es como las tortugas ninja. Claro. ¿Cachai de weá? Y sí, estaba la tecnología de, que la manejaba este weón de Star Wars. Siempre se me olvida el nombre de ese weón. Y ya, pues, y el loco dijo, ¿sabes qué? Yo, no, que sea de la tecnología, ¿sí? Y los locos se metieron en el computador, se mueran, se lloran por paso de Tiranosaurio Rex, si era una hueá brígida. De hecho, al loco le dio... Bueno, no, entonces, cuando lo que pasó con... Si el fútbol se hiciera lo mismo, ¿cachai? Se invirtiera por gente buena, otro gallo cantaría. Ya, ahí no te, pero no te caché el salto, porque pasaste de Jurassic Park al fútbol, la comparación, no te la caché. Es que el loco invirtió, pues. El loco invirtió en tecnología, se arriesgó, invirtió, ¿cachai? Y le salió una película buena. Y todas las películas, ¿cachai? Donde los locos invierten plata y se nota mucho. Yo ahora entiendo por qué las películas y películas están de mierda. Yo, ahora, de hecho, además de Bastardo sin Gloria, estoy viendo Tiburón, la 1. Ah, qué buena, el Tiburón 1, muy buena, güey. Está muy bien. A mí me gustan mucho las películas que pasan en un solo escenario. Sí, y caché que, sí, por ejemplo, Maynicol, el fútbol es como cerró y está la, están, de hecho estaba escuchando a Mayor, que los buenos de las barras bravas ofrecen sus servicios, los diputados, toda la weá, pues, esta weá que tienen, vive el fútbol, es una weá terriblemente corrupta. Yo creo, las barras bravas no son weones, caché, violentos porque sí. La barra brava son weones que prestan los servicios, weón, para los weones que los quieren. El Mayor le dijo, los mandó a la chucha cuando fue presencial. Puta, pero... ¿Sí? Claro, sí. Pero ¿sí? Lo que pasa es que los locos... Como ya de los años 90 que se gestaron las barras bravas que venían con ese bolón de que la usaban políticamente los mismos dirigentes y todo para su conveniencia. Sí, como ¿sí, ese pues, joven? Ah.